Muy buenas, mis queridos suscriptores, y bienvenido a un nuevo video. Pues iba a entrar al juego, iba a grabar normalmente, como todos los días, claro que sí. Y veo que en este equipo gastan dinero, y no diré que es guay, porque al fin y al cabo, con el tiempo vas a ver que ese dinero es desperdiciado, pero bueno. Pero me dieron recompensas, ¿no? Recompensas gratis de momento, así que perfecto. A ver, por aquí. Había un evento de cruces, evento de Witch. Ha llegado, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. A ver, necesito de que yo vi un poquito ya antes de entrar. Que necesito. Hostia. A ver, ojalá que lo tenga creado. Son dos legendarios. A ver, necesito. Hostia, me cago en todo. Dime que la tengo. Dime que la tengo, dime que la tengo, dime que la tengo, dime que la tengo. Dime que lo tengo, por favor. Dime que lo tengo, por favor. No lo tengo creado. Pues F en el chat. Pues es un evento de cruce. Que es, a ver, para decir específicamente y dura bastante, ¿no? A ver, ¿dónde que está? ¿Dónde que está? ¿Dónde que está el evento de cruce ese? Hostia, se me está complicando la cosa, ¿no? Se me está complicando la cosa. Pues quería enseñar que en este equipo gastan dinero y realmente es guay, porque realmente a veces a nosotros no nos salen los legendarios en, bueno, legendarios no, los míticos en cruce. Y si compran en temporada así, pues nos los regalan. Así que espectacular. Evento de. Oh, Dios. Es que quiero ver. Es que quiero ver. Hostia, no tiene mega provocación del inicio, ¿eh? No tiene mega provocación. Así que lo nerfea un poquito. Pero bueno, como sea, es muy buen monstruo. Así que vale mucho la pena conseguirlo. Y más que al ser de paga, pues si lo consigues gratis. Mucho mejor, ¿no? Así que perfecto. A ver, a ver, a ver. Hay unos cruces flash, entre comillas, de carrera que realmente son monstruos muy buenos. Marqués de Flambe. A Marqués de Flambe es mucho mejor que Gurlick al tener anticipación. Y Gurlick, pues, Gurlick que un tipo en una rana, ¿no? Y ya simplemente eso. Pues realmente es muy bueno el Marqués de Flambe. Si lo puedes conseguir, espectacular. Y Ernesto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues como todos los días. Como todos los días, no sé qué hacer. Pues yo creo que ya eso va a ser un meme en el futuro. Pero este tipo, monstruo de apoyo en natura con protección. Hostia, es un monstruo de apoya. De que apoya. Es un monstruo de ayuda. Pues eso no me gusta nada. Yo creía que iba a ser un atacante. Por estadística de 7500, pero. Pero bueno, al parecer no. Vamos a hacer unos ataques en guerra, pero primero voy a hacer este combate por aquí. Necesito llenar ese espacio de cofre. Pues está perdidísimo este equipo porque hago esto, hago esto, hago esto. Pues ya está GG, ¿eh? Está muy GG. Hostia. Está muy GG, literal. Ahí está. GG, GG, GG. Bueno. Peligrosísimo este Moonhaze, ¿eh? Peligrosísimo. Pues sí, compañero, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tendré que grabar dos videos, el de hoy que lo estás viendo hoy domingo, y el de mañana, pues, madre mía, grabar todo seguido, pues no sé si voy a grabar Monster Legend y luego voy a grabar otra cosa, porque realmente hoy en día, actualmente, no hay literalmente un evento que valga mucho la pena, siendo sincero, ¿no? Así que voy a ayudar un poquito en carrera, subo el UC y va a estar perfecto, la verdad. Y me topé con esta noticia de que puedo subir a mi Armor Cloud al 130. Y ahora sí, voy a ser peligrosísimo. Voy a ser peligrosísimo. Si el Armor Cloud al 120 me ayuda muchísimo con el equipo de Wirland y el Gracon, ¿no? Imagínense con Armor Cloud al 130. No es que va a ser mucha cosa porque va a tener las mismas habilidades, ¿no? Pero va a aguantar más golpes y le van a quitar menos de vida. ¿Por qué? Porque al estar, un ejemplo, a nivel más alto, va a tener menos más damage. Pues eso es que cuando un monstruo está muy bajito de nivel y uno está muy alto, le quita mucho más que a uno que está a un nivel más parecido, ¿no? Uy, esta guerra está un poquito interesante, la verdad. Por cierto, tengo a Kodama y realmente como que. ¿Dónde está Kodama? Pues mírala aquí. Pues sí, la tengo, pero nunca la creé. Así que F. F, F, F. Esto puede ser muy interesante y muy peligroso. Muy interesante y muy peligroso.
Me voy a ir con Gracon. No, no me voy a ir de que no, que quiero reventar. No, 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 no. No me la voy a jugar aquí. No me la voy a jugar aquí. Pues me voy con el Dungeon Master, que realmente es un monstruo espectacular. Es un monstruo espectacular. Y me voy a ir... Es más, nos vamos con legendarios. Con legendarios, demostrando quién es que más... ¡Hostia! Me van a reventar. Me van a reventar. Ese Haze es peligrosísimo. Y es que no tengo forma para que mi Gracon lo supere en velocidad. Y no es que me va a reventar el Gracon, sino que el grupal me va a matar al Dungeon Master, porque el grupal no me va a matar a mi Ingenica, pero sea Dungeon Master. Y sería peligrosísimo. Peligrosísimo, peligrosísimo. Voy a pelear con este. La Froma va a atacar primero, pero da lo mismo. ¡Ojo! Ataque primero. Ataque primero, pues como la vi mítico del 120, dije, bueno, mi Gracon no tiene oportunidad, ¿no? Pero no. Aquí vamos a hacer el meneíto sensual que a todos les gusta. Recuperaciones activadas. Ya hay muchos que me critican porque le dejo ese ataque, pero es que realmente es la hostia. Pues voy a hacer esto por aquí. Ok. Ok, no te discuto, ¿no? A ver, le quito este por aquí, efecto positivo, le quito... Bueno, tenía el rasgo quitado ya, ¿no? Pero bueno, le voy a poner una maldición super guay. Y le voy a poner otras recuperaciones, porque puedo, y soy muy bueno en este juego. Es que soy muy bueno, ¿eh? Es que soy muy bueno. Pues muchos dicen, no, Ernesto, que haces unas estrategias muy caca, ¿no? Pero es que me divierto. Si juegas algo y no te diviertes, pues ¿para qué lo juegas? Simplemente es eso, es un juego, me divierto. Pues soy el típico chaval que juega y decide grabar para YouTube. Y nada, nada, hostia, se me frizó, no mames. Y es que no me lo creo, hostia. Es que, oh, uy, se ve muy feo ese lag. Solamente hice ponerlo en pausa y bueno, ahí mismo se quitó. Es que no entiendo. Pues se va a morir este ahora. Primer combate ganadísimo. Realmente este equipo es muy bueno, me agrada la forma que son los compañeros. Realmente, un ejemplo, aunque sea esta la única carrera que esté, bueno, y lo dudo porque realmente es muy bueno, lo recomendaría, porque son conscientes y tienes deberes. Ellos lo entienden, no es de que no, que tú tienes que... Si tú tienes algo que hacer, pues hazlo. Y ya, simplemente eso. Vamos a ver. Aquí voy a poner a mi... Voy a poner a mi pajarraco, ¿no? Voy a poner a mi pajarraco. Por aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues mi Lord Pansy, mira cómo quedó runeado, cambiando la runa 7. Es increíble. Bueno, vamos a probar al que yo había dicho, ¿no? Vamos a probar el que yo había dicho, el Marqués de Flambe. Pues el Haze es muy peligroso, le tengo mucho miedo. Y más con monstruos de planta. Pero bueno, ¿qué somos? ¿Qué somos, chicos? ¿Es inmune a la posesión? No es inmune a la posesión, así que F en el chat, compañero. Me voy con mi Marqués de Flambe, con su espadota. Bueno, espadita, la verdad. Pues espero que no piensen mal. Pues los vecinos esperan que yo grabe para hacer ruidos y dañarme el video. Menos mal que ya no digo puto ni nada de eso, ¿no? Pero realmente viene a dañarme el video siempre. Por favor. Yo en mi tiempo hubiera insultado ahí con una ceguera. Entonces le da al único que podía matar. Es increíble. Es que solamente ha cambiado mi vocabulario, pero realmente sigue siendo la misma suerte. Así que es un F bastante grande en el chat. Pues, y carga, claro que sí, ¿no? Como no había otra cosa, ¿no? O sea, podía atacarse, podía ponerse un veneno, pero no, decidió cargar, claro que sí. Sí, claro que sí. Y se pone un noqueito de esto, ¿no? Bueno. Voy a poner una ceguera. Está complicado el combate.
Está complicado. ¡Hostia! ¡Con ceguera me puso noqueo! ¡Con ceguera me puso noqueo! ¡Con ceguera me puso noqueo! Ok, que un endurecido, pero hasta con una ceguera mínima del 10%, pues me hubiera fallado. Pero con ceguera del 50% me puso noqueo. Es increíble, es que después dicen Ernesto, pero no, es que tienes... Bueno, no, 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 no. Realmente tengo una suerte muy chafa. Y están muertísimos, no tienen rasgo, muertísimo. Es que voy a cargar, es que no... Estás muerto, compañero, es que ya no hagas nada, es más, no hagas nada, estás muerto. Primer combate ganado, ¿no? Bastante bien, me mataron a mi... Bueno, primero no, segundo. Me mataron a mi némesis de planta, a mi Nadiel. Que por cierto, ya había dicho que es mi némesis favorito, ¿no? Y ya vamos 10 minutos, ¿eh? Vamos bastante bien. Le tengo mucho miedo al Haze. Porque, voy a ser sincero, yo digo que Haze, esto, y me meto con Haze, ¿eh? Que lo tiene muy sobrevalorado. Pero Haze, al ser tan fácil de conseguir, pues muchos lo tienen a nivel muy alto. Y jode la cosa. 13.000. Es que ni de Blas le gano este combate, ¿no? Ni de Blas. Es que no tengo muchos míticos. Pues lo hubiera tenido esta y hubiera sido más grande, ¿no? Pero bueno. Tampoco vamos a volvernos loco por eso. 8.000. Hostia, que necesito ponerle grupales a los chavales. Ok, vamos a buscar grupales. Pues... ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos, chicos? Chicos, ¿qué somos? ¿Creen que le puedo ganar a este equipo? ¿Creen que le puedo ganar? Este va a ser la miniatura. Este va a ser la miniatura. Esta va a ser la miniatura. Es que, hostia. ¿Qué somos? Dos legendarios, que son Némesis, y un raro, contra tres míticos, dos cósmicos y uno normalito. Es que sería muy guay que ganara este combate. Sería muy interesante, sería muy gracioso. Y puedo ganarlo, ¿eh? Y puedo ganarlo, lo digo desde ya. Puedo ganarlo. Puedo ganarlo. Puedo ganarlo, sí. Están al nivel 110, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy divertido ver cómo... Bueno. Están muy controlados, así que están muy bien. ¡Hostia! ¡Ojo! Demuestra quién manda, Nidaria. Demuestra quién manda. Demuestra quién manda, Nidaria. Pon regeneración de energía y de vida. Claro que sí, eres una crack, Nidaria. Eres una crack. Está muertísimo. ¡Hostia! Claro que sí, claro que sí. ¡Qué rata! ¡Qué rata! Los míticos esto, da más sirven cuando le salen el especial. Da más sirven cuando le salen el especial. ¿Cuándo le salen el especial? Es que este combate estaba ganadísimo. Es que lo digo ya. Estaba ganadísimo. Pero Social Point sabe cómo me trata. Si no tienen energía y tienes recuperaciones, un ejemplo, pues le sale el especial. Y ya, o sea, ya me dan tomar por culo. Simplemente eso. Y vamos con el último combate. Esto lo voy a preparar un poquito mejor. Es un Haze al 130. Y al 130 ya viene siendo un poquito más dolor de cabeza, ¿no? Y me voy a ir con... Bueno, es que no tengo... Bueno. Vamos a jugarnos, ¿no? Venimos aquí para jugar. Venimos aquí para jugar. Hostia, pero... Venimos aquí para jugar. ¡Oh, hostia! Me cago en ti. Es que no sé por qué lo hago. Oh, Dios. Recuperación activada, bro. Hostia, ¿Para qué le activé eso? A ver. Vamos a ser inteligentes. ¡Hostia! Oh, bueno. Tampoco es para mucho, ¿no?
¡Hostia! ¡Hostia! Que son turnos extra. ¡Hostia! Que son turnos extra. Es que no sé usar a esta tipa, esta renegada. Bueno, ahora cargo, ¿no? ¡Hostia! ¡No! ¡Qué cagada! Le estoy cagando, le estoy cagando muchísimo aquí. Me estoy cagando muchísimo aquí. Hostia, pero que estoy activando toda la recuperación. Estoy activando la... Oh Dios. Esto merece el baile de la humillación. Esto merece el baile de la humillación. Menos mal que nadie se queda a ver el video hasta el final. Pero bueno, nada chicos, espero que les guste el video. Ya sea apoyar un momento arriba, que siempre, siempre se le agradece. Suscríbete si no estás. Subo video todos los días, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí chicos, nos vemos en la próxima.